Ahí están todos los participantes. Bienvenidos, bienvenidas a todos los que están conectando. No sé si por ahí me escuchan. ¿Se escuchan? Perfecto. Bien, tenemos a 31 participantes conectados. Así es. Muy bien, vamos a empezar. Me voy a presentar yo primero, voy a ser más educado. Mi nombre es Juan Carlos Infante, soy el director de Vida Estudiantil de acá de INACAP y les quiero dar la bienvenida a acá a todos los presentes, la mayoría son estudiantes nuestros, a este sexto y último webinar que hemos estado desarrollando durante todo este semestre del programa de bienestar y promoción de la salud mental, al cual ustedes pueden acceder en la página web, entrando en INACAP, a estudiantes, y luego hacer clic en el programa de bienestar que les vamos a dejar en el chat. Ahí la ruta de ingreso, donde van a poder ver todos los webinars pasados. También hay algunos consejos, videos, gráficas asociadas al bienestar y la promoción de la salud mental. Así que ahora sí, les quiero presentar a María José Fernández. Ella, bueno, ya ha trabajado con nosotros en otras oportunidades, ya la conocemos bien. Es psicóloga organizacional en proceso de titulación, instructora de yoga, coach y terapeuta. Y hoy día nos viene a hablar de un tema bien, bien importante, que es la respiración consciente. Así que darle las gracias a ella y la bienvenida a este último webinar que vamos a tener este año y esperamos que el próximo año, aprovecho a adelantarle a todos los estudiantes que están acá conectados, de tener muchos más. La idea es que no empecemos en agosto del próximo año, sino que ya desde inicio de año podamos tener estas y otras actividades para todos los que quieran participar. Así que sin más preámbulos, bienvenida. Y empecemos con el bueno. Gracias. Perfecto. Gracias, Juan Carlos, ahí por la presentación. Bienvenidas y bienvenidos a todos los que ya están conectados. Me encanta a mí cuando esto tiene mucha interacción y pueden escribir en el chat. Como es un webinar, es el medio de comunicación que tenemos, así que los invito a que escriban por el chat sus comentarios, carita feliz, emoticón, lo que quieran agregar, porque eso nos ayuda a hacer más humano esto que es como tan robótico por el momento. Les voy a compartir la presentación. Un segundo. Ahí. ¿Ven todos la presentación? ¿La están viendo? ¿Dedito para arriba? Sí, fantástico. Matías ahí respondiendo. Muchas gracias. Eso me ayuda a no sentirme sola del otro lado de la pantalla. Vamos a comenzar entonces con nuestro webinar que se llama Respiración Consciente. Vamos a aprender algunas técnicas y algunos beneficios de ocupar la herramienta más simple, más básica y no por eso menos importante, que es nuestra respiración. La respiración es algo que nos acompaña en todo momento. Es una herramienta que no se nos puede quedar en la casa porque la andamos trayendo. Y por ridículo que suene, muchas veces nos olvidamos de ponerle atención. Y ponerle atención significa estar consciente de ella. Entonces, hoy día vamos a aprender y practicar, sobre todo, por qué es importante llevar nuestra atención a este flujo y cuáles son sus beneficios. ¿Por qué vale la pena ponerle tanta atención? ¿Cierto? Porque muchas veces dicen, hoy respira bien. Hoy respira profundo, hoy te duele, respira primero. Lo ocupamos cuando nos acordamos, así cuando ya es el momento sos, pero en realidad tiene harto más beneficios que eso, entonces yo los quiero hoy día convencer. Voy a venir como verdadera evangelizadora de la respiración profunda y consciente, porque estoy muy segura desde distintas visiones que es una tremenda herramienta. ¿Ya? Por ahí Juan Carlos adelantaba que yo
tengo una especie de mezcla de mundos, porque por un lado tengo mi lado hippie, digo yo, porque soy maestra de Reiki, terapeuta natural, de flores de Bach, profesora de yoga, todo lo que es la corriente como más energética, por así decirlo. Y también tengo esta otra corriente científica que es la psicología. Y me he dado cuenta, y no solo yo, digamos, no es la gran conclusión que he llegado desde mis estudios, sino que varias personas también lo dicen, que si hay algo que tienen en común estas distintas cosmovisiones es la respiración. No hay ninguna visión que deje la respiración como algo intrascendente, sino que todos incluyen la respiración como algo fundamental para nuestro bienestar. Entonces vamos a partir con distintos argumentos y vamos a ir practicando entre medio para ver ahí cómo se sienten e ir convenciéndolos con la práctica. Bien, centrarse en la respiración. ¿Por qué valdrá la pena centrarse en la respiración? No sé si por ahí alguien ha meditado alguna vez, ha estado en alguna práctica de meditación. ¿Qué dice el público? Que una vez intentaste, David, pero no se te dio, ¿ya? Es muy normal que pase eso. Generalmente, cuando hacemos alguna práctica de meditación, de mindfulness o cualquier técnica de meditación, lo primero que nos dicen es, siente tu respiración, comienza a respirar profundo. Es como que siempre parten por ahí. Y vale la pena preguntarse realmente por qué parten con esto de la respiración. Aristóteles decía que la respiración es nuestro primer alimento y nuestro primer medicamento, así de trascendental. Tanto así que es lo primero que hacemos cuando nacemos y es lo último que hacemos cuando morimos. Damos una primera inhalación y una última exhalación cuando morimos. O sea, es algo que nos acompaña a lo largo de toda la vida y que realmente marca nuestro día a día, ¿ya? La respiración es nuestros mecanismos autónomos, pero podemos controlarla voluntariamente. Y aquí hay algo bien como curioso de la respiración, ¿ya? Porque tenemos varios, en nuestro sistema nervioso tenemos varios mecanismos que funcionan solo. Por ejemplo, el corazón, yo no estoy pendiente de cuántos latidos por minuto voy a hacer, sino que mi corazón se regula solo, ¿cierto? Es, tenemos distintos sistemas que son autónomos y la respiración, ya porque menos mal, si dependiera de nosotros y acordarnos de respirar profundo, probablemente estaríamos todos muertos porque se nos habría olvidado. Al menos a mí se me habría olvidado, porque soy bien cabeza pollo, hace rato se me hubiese olvidado respirar. Entonces, sí, efectivamente es autónomo, pero al mismo tiempo es voluntario. Es decir, conscientemente yo puedo manejar mi forma de respirar. Puedo aguantar la respiración, puedo suspenderla, puedo quedarme con aire, sin aire, puedo hacer una inhalación más profunda, puedo hacer una inhalación más corta. Y eso es bien particular porque de alguna forma accedemos a través de este doble vínculo que tiene la respiración, porque es autónomo y al mismo tiempo voluntario, accedemos voluntariamente a nuestro sistema involuntario. Entonces, ya es una de las razones, ya un argumento bien importante por qué podemos ocupar la respiración como herramienta fundamental para nuestro bienestar. Además, la meditación, o sea, la respiración, es una puerta de acceso a la meditación. Por eso, como decía, es tan habitual que por ahí en una meditación digan, cierren los ojos, respiren profundo, pongan atención plena a cómo ingresa el aire y sale el aire. Como que siempre ocupan la respiración como un mecanismo. Y uno dirá, pero ¿por qué no este instructor de meditación no me dirá, siente tu pelo? O siente, no sé, po, los sonidos de tu guata, siente los pies. ¿Por qué siempre la respiración? Y hay una relación bien interesante y que la vamos a revisar en profundidad, que la dice Jon Kabat-Zinn, que es el padre del mindfulness, es que
Nuestra respiración nos conecta de manera ineludible a nuestro aquí y ahora, porque nuestra última exhalación ya se fue y nuestra próxima inhalación todavía no ha llegado. Solo podemos respirar en el presente. Entonces, es realmente una muy buena puerta de entrada al presente y del presente a estados meditativos. Así que tenemos otro argumento para poder centrarnos aún más en nuestra respiración. Además, nuestra mecánica de respiración, es decir, nos pasamos directamente a algo fisiológico del cuerpo, activa nuestro sistema parasimpático, que es nuestro sistema que nos relaja. Bien, o bien puede activar el simpático o el parasimpático, es decir, está conectado nuestro sistema respiratorio con nuestro sistema nervioso de manera inseparable, ¿ya? Entonces, esta mecánica está conectada con nuestra forma de emocionar. Por eso se relaciona con nuestras emociones. Otro punto más, ¿ya? Vamos a ver cada uno de estos puntos en detalle, pero primero los quiero convencer con este índice. Y además tenemos un intercambio energético. Dicen por ahí los Vedas, que esto ya es de mi lado hippie, digo yo, desde yoga, que así como respiramos y hacemos un intercambio gaseoso en cada inhalación y exhalación, ¿cierto? Tomamos del medio ambiente oxígeno y liberamos aquello que ya no necesitamos, ¿cierto? Que es el CO2, también hacemos un intercambio sutil energético. Es decir, tomo energía, amor, buena onda, energía vital, que se llama prana, por eso los pranayamas que vamos a ver, y boto aquello que ya no me está sirviendo dentro de mi organismo. Entonces, teniendo esta chorrera de argumentos para decir, en realidad, parece que respirar es más importante de lo que yo creo, vamos a entrar a esta clase convencidos de que la respiración consciente y poner todo el día, lo hacemos todos los días, 20 días sin parar, es fundamental para nuestro bienestar. Entonces, por algo la naturaleza nos dio este acceso voluntario a este mecanismo involuntario. La naturaleza es sabia, es inteligente, hay que leer aquello que nos entrega la naturaleza, aquello que nos brinda. Entonces, vamos uno por uno. No sé, aquí veo el chat clarito. Por ejemplo, Matías explica que él hace meditación, pero poquito, unos 5 minutos. Es mucho 5 minutos, es fantástico. Así que no menosprecies tu meditación de 5 minutos, porque si todos meditáramos 5 minutos, uff, ¿cuántos beneficios tendríamos? Vamos a ver, de hecho, ahora mismo los beneficios de la meditación. Jon Kabat-Zinn, traté de decir de memoria su frase, pero aquí está escrita. Solo respiramos en el presente, porque el último aliento ya se fue y el próximo todavía no ha llegado. Solo respiramos en el ahora. Y centrarse en el ahora es una de las técnicas más simples y al mismo tiempo más profundas para poder meditar. ¿Ya? Les voy a mostrar incluso esta lámina primero. ¿Qué es meditar? Estar presente. ¿Por qué es tan relajante y accedemos a lo que realmente somos en el presente? Porque tendemos a estar en otros lugares. Nuestra cabeza, por ejemplo, puede estar pensando ahora, yo sé que ustedes están presentes, aunque no los vea, frente a sus computadores. Si tuvieran las cámaras encendidas, yo diría, sí, que están muy atentos y ahí está su cuerpo físico. Pero como les decía, mi mente puede divagar y puede estar pensando, por ejemplo, ¿qué voy a almorzar hoy día? Ya me dio hambre, me voy a echar a cocer unos tallarines, remojé o no las lentejas. Puedo estar pensando en cualquier cosa hacia el futuro próximo o hacia el futuro próximo. No, es que tengo un examen más adelante, ¿y qué va a pasar el próximo año? ¿Y qué va a pasar en 5 años más? ¿Y qué va a pasar en 10 años más? Y ahí, cuando me voy al futuro, es cuando comienzan los procesos más desgastantes de estrés o de ansiedad.
O bien, cuando me voy al pasado y estoy muy pegado en lo lindo que fue el pasado o eventualmente con algo que no fue lindo en el pasado, está asociado a los procesos de depresión. No así a rajatabla directamente lineal, pero a grosso modo sí. Y en el presente, aquí y ahora, todo es perfecto. No hay apuro. Solo en el presente nos conectamos con nosotros mismos porque existimos en el presente. Es lo único que nos consta, el presente, aquí y ahora. ¿Ya? Entonces, cuando meditamos, traemos ese cuerpo mental, por decirle de alguna forma, nuestros pensamientos que están en el futuro, al presente. Nuestras emociones que pueden estar en el pasado, incluso también en el futuro, al presente. Y integramos cuerpo, mente, emociones, alma, espíritu, lo que ustedes quieren agregar según sus creencias, pero en el presente. Y cuando estas partes que están disgregadas se encuentran, es cuando entramos en un momento profundo de meditación. No cuando ponemos la mente en blanco. Por eso por ahí David decía, una vez intenté, pero no se me dio. Claro, porque si tratamos de cerrar los ojos, ya, no voy a pensar en nada. Y tratar de levitar, casi como lo hacen los monjes budistas, es muy difícil. Eso no es meditación, ¿ya? La mente vuela, dice David. Efectivamente, la loca a la casa, le digo yo, porque bla, 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 es como un gallinero a veces. Ya habla, 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 habla. Cuando meditamos, la traemos al presente. Y una puerta de acceso para poder hacer eso, que suena súper raro de traer la mente que está en el futuro, las emociones que están en el pasado, el cuerpo que anda modo zombie y que todo esté aunado, es centrarnos en nuestra respiración. Sentirla, simplemente, sin juzgarla, desde una actitud contemplativa, como dice ahí. Observar cuerpo, mente y permitir que nuestras experiencias se vayan desplegando momento a momento, aceptando tal cual son. No se trata de que, ay, de ahora en adelante no voy a pensar en nada, sino que veo el pensamiento y lo dejo pasar. Veo el pensamiento y ¿qué es lo dejo pasar? No me enrollo, no voy para allá, va, 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 sino que vuelvo al presente. Ah, mira, me distraje con esto. Sí, efectivamente quiero comer tallarines hoy día, pero vuelvo al presente. Y esa herramienta de anclaje, de volver al presente, es principalmente centrarnos en nuestra respiración. ¿Cuáles son los beneficios de la meditación? Y si logramos centrarnos en nuestra respiración, todos estos. Estoy convenciéndolos de que sí, usted por favor medite, usted respire profundo, porque aumenta nuestro autoconocimiento, ¿ya? Pensamos que nos conocemos súper bien, pero pasamos tanto tiempo fuera de nosotros mismos, es decir, con tantos estímulos externos, atendiendo a la persona que quiero ser en el futuro, que fui en el pasado, que me gustaría ser como esta otra persona, para afuera, para afuera, para afuera, que poco nos conocemos hacia adentro. ¿Cómo me siento hoy día? Tomar contacto con tus emociones profundamente. ¿Qué me gusta? ¿Qué soy? ¿Quién soy? Entonces, ayuda mucho el autoconocimiento a mitigar, por supuesto, los efectos del estrés, a mejorar nuestra capacidad de atención y concentración. Como la mente se entrena. Y si la mente se arranca y se va para el futuro, y yo, concéntrate aquí y ahora, la entreno en concentrarme en aquello que quiero, que en este caso es el presente. Pero podría ser eventualmente una prueba o un trabajo. Estoy súper embalado haciendo el trabajo en el computador y de repente mi mente, ¡oh, es que más rato! Empiezo con mecanismos evasivos, ¿cierto? Clásicos de la ansiedad. Parece que dejé una tortita en el refrigerador, me voy a parar primero y me voy a comer la tortita porque parece que eso me parece más agradable que estar frente al computador, pero me concentro. A ver, mente, vuelve acá, estamos haciendo el trabajo. Entonces, me ayuda a mejorar mi capacidad de atención y concentración. Es útil para empatizar con los demás y mejora las relaciones interpersonales. Al conocerme mejor yo, puedo sintonizar más fácil con el otro, aumentar la tolerancia al dolor, porque reduce los síntomas dolorosos. No es que reduzca el dolor en sí mismo, sino que la mente que le pone color al dolor. ¿Ya? Eso me ayuda a reducir mucho, por lo tanto, mi interpretación, mi valoración que le voy a dar al evento doloroso va a ser menos cargada de sufrimiento, sino que más suave. ¿Ya? Entonces hay toda una línea de tratamiento del dolor a través de la meditación, por si les interesa seguir indagando en eso. Mejora la memoria y las funciones cognitivas. De hecho,
no solamente el funcionamiento, sino que la estructura cerebral cambia si meditamos, como decía David, que medita, no, Matías, perdón, que dice que no, que solo medito 5 minutos. Meditar todos los días 5 minutos cambia tu estructura cerebral. Se achica la amígdala, que es la parte del cerebro que nos alerta de que viene el peligro. Nos ponemos menos saltones, ¿ya? Y se desarrollan otras asociadas a la felicidad, ¿ya? De hecho, hay una persona, Mathieu Ricard, que es un monje francés, tibetano, o sea, francés, pero se fue al Tíbet, budista tibetano, y que lo catalogaron como el hombre más feliz del mundo, porque practica solo meditación y hicieron estudios durante 10 años con distintos sistemas para poder ver su cerebro y dijeron que era la persona que lograba índices de felicidad químicamente, neuronalmente más altos. Entonces, sí, mejora las funciones cognitivas y, por supuesto, la actitud positiva y optimista. Con toda esta chorrera de beneficios y entendiendo lo simple que es, meditemos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. No se vayan, no se vayan al futuro, no se vayan al futuro, quedémonos en el presente. Nos vamos a sentar derechitos. Vamos a llevar los hombros hacia atrás. Nuestra espalda está erguida gracias al apoyo de los isquiones, que son los huesitos de la cadera, ¿ya? En buen chileno podríamos decir que podemos llevar la carne de nuestros glúteos hacia atrás para sentir bien el apoyo de los isquiones y poder enderezarnos. Y con los ojos suavemente cerrados, sin generar tensión para que esto ocurra, solamente ciérralo suave. Vamos a llevar nuestra atención a la respiración. Vamos a intentar inhalar y exhalar por la nariz. Y vas a percibir cómo el aire entra por tus fosas nasales, pasa por nuestra garganta, específicamente la glota, y se dirige hacia tus pulmones, inflando la caja torácica cuando inhalamos. Y al abandonar el cuerpo, el aire se va achicando, desinflando nuestra caja torácica, como si fueran olas de mar. Entran y salen. Por un momento, conéctate con tu respiración aquí y ahora. Escucha si es que emite algún sonido, esta respiración profunda. Y si ya la tienes funcionando de manera automática, observándola como es, puedes observar también cómo se siente tu cabeza que hay en el interior. Cómo están tus emociones, metafóricamente en el centro del pecho. Y sentir todo tu cuerpo al mismo tiempo. Y suavecito puedo ir abriendo los ojos. Bien, meditación. Eso es meditar. No es algo complicado, es algo simple. Es simplemente tomar contacto contigo. Insisto, centrarse en la respiración es una muy buena puerta de acceso. Hay algunos que me preguntan cuál es la mejor técnica para meditar, porque hay de moda varias hoy en día, ¿cierto? Está el mindfulness, varias técnicas como ya Vipassana, como más desarrollada. Y en realidad hay un dicho muy sabio que dice, no hay ninguna mejor que otra, sino que son puertas distintas de la misma habitación. Centrarse en la respiración es una puerta muy ancha, muy encontrable, muy fácil, de amplio acceso a este lugar que se llama meditación.
Entonces puedo acceder a estados meditativos a través de centrarme en mi respiración. Franco pregunta, ¿cuánto tiempo diario sería ideal meditar? Depende de ti, lo que a ti te ha sentido. Que, claro, podríamos tener una práctica formal de meditación donde nos demos un tiempo determinado y realmente nos centremos en nuestra respiración durante un buen tiempo para poder viajar hacia el interior durante más rato e ir descubriendo cosas, porque como nos cuesta un poquitito entrar en este estado, cuando ya estamos adentro, es rico quedarse un poquitito más y poder viajar y sentir distintas cosas de cómo estamos hacia el exterior. Entonces, claro, efectivamente podríamos darnos unos 15 minutos, pero 20, 5 minutos como decía Franco, me parece, ay, eso me, no, David, que meditaba 5 minutos, está súper bien. O bien puede ser simplemente después de una emoción fuerte, que ya lo vamos a ver, respirar profundo, conectarse aquí y ahora, ya, vamos de nuevo. Y eso fue una meditación súper cortita. Y de esas podríamos tener 20 al día. Entonces va a depender de cada una. Sebastián por ahí recomienda una aplicación que ocupa para meditar. Genial, ¿ya? Cada uno encuentra su propia puerta de acceso. Yo les acabo de entregar una, que se las dejo ahí, que se llama Respiración, que encuentro muy buena porque no se le acaba ni la batería, nada, está ahí disponible 24/7. Insight Timer parece que se llama. Lo cuenta Sebastián. Yo no la conozco, la verdad. ¿Ya? Bien, tenemos un primer argumento de por qué centrarse en la respiración es tan trascendente. Además, nuestra respiración, aquí ya me paso del lado hippie al lado biológico nuevamente. Ahora, lo biológico es hippie y lo hippie es biológico. Están directamente relacionados, pero yo lo separo así metafóricamente. ¿Bien? Desde lo más científico, está archi estudiado que nuestra respiración y nuestro patrón de respiracional, digamos, nuestra forma de respirar, está relacionado con nuestras emociones. Por ejemplo, cuando estamos con rabia, ¿cómo respiramos? No tienen la cámara, pero me los imagino respirando así. Casi como un toro que tira vapor por las narices, ¿cierto? Bien enojado. Estoy exagerándolo, pero más o menos así va la respiración cuando estamos enojados. ¿Cómo va la respiración cuando estamos angustiados? Casi ni respiramos, ¿cierto? Tenemos una respiración que es muy superficial, muy, muy, muy trabada, diría yo. Cuando tenemos pena, ni respiramos o por ahí hacemos unos, ¿cierto? Como una respiración entrecortada, pero no es profunda. De hecho, cuando logramos respirar profundo, cuando tenemos mucha pena, por un momento percibimos alivio. No es el momento profundo de pena. ¿Ya? Y al contrario, cuando estamos relajados, cuando estamos alegres, respiramos profundo. ¿Ya? De hecho, por ahí me salió una respiración de enamorada. ¿Cierto? Andamos suspirando cuando estamos. Me pasa que mucho que esa respiración de suspiro, dice María José Rifo, estás aquí, qué rico, ¿cierto? Cuando andamos suspirones, o bien porque estamos muy enamoradas de alguien, a ojo ahí María José, la tocaya, o bien porque estamos añorando un estado de calma y paz, como que nuestro sistema biológico lo está pidiendo a. Así, desesperadamente, o sea, estamos muy tristes y por ahí de repente andamos como que tu biología te pide conectarte con el placer y el relajo. Entonces, aquí tenemos una división, hay por supuesto un estudio mucho más profundo del patrón de respiración de cada emoción, pero a grandes, grandes, grandes rasgos, las respiraciones largas se asocian con alegría, relajo, plenitud. Y las respiraciones cortas con emociones que a lo mejor son un tanto desagradables de sentir. No negativas, ninguna emoción es negativa, eso lo vimos muy bien en el webinar anterior. Todas son funcionales, nos sirven para algo,
pero a lo mejor no están asociadas con tanto presencia de bienestar y por eso se les llama negativas, ausencia de bienestar, ¿ya? Entonces, nos paramos derechito de nuevo y lo que vamos a hacer es inducir emociones positivas respirando más profundo. Entonces, todos derechito y a continuación vamos a respirar todos juntos. Inhalamos profundo, inhala, 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 llega a tope. Exhala, suelta. Inhala, inhala profundo. Y suelta. Inhalo profundo. Y suelto. Última vez, inhalo profundo. Y suelto. Bien. Acabamos de hacer una inducción a estados emocionales cambiando nuestra forma de respirar, porque esto es inversamente proporcional. Respiramos como nos estamos sintiendo en nuestro interior, pero también nos podemos sentir en nuestro interior cambiando nuestra forma de respirar, ¿ya? Y esto lo saben muy bien los actores, que ahora ellos dicen, va a pasarme la hora, es que me apasionan estos temas. Los actores lo saben muy bien, pero para explicárselo mejor, primero voy a explicarles brevemente qué es este gráfico que está acá, que es el mecanismo de valoración de Lazarus, que se ocupa mucho en psicología hasta el día de hoy, si bien es bien antiguo, lo seguimos ocupando, que dice que nuestras reacciones, ya sea el estrés o distintas emociones, tienen pasos previos. Es decir, hay algún acontecimiento, como por ejemplo, no sé ya, una prueba. O puede ser real o puede ser imaginario, que ahí entramos, uf, en otro tema bien largo, porque puedo decir, es que me va a ir mal en la prueba. Eso ya es imaginario, porque a lo mejor me va a ir súper bien. ¿Ya? Pero hay un acontecimiento del cual yo tengo una valoración, un proceso cognitivo, un raciocinio que digo, no, mira, este evento es muy estresante para mí porque las pruebas me pongo nerviosa, qué sé yo. Entonces lo valoro y esa valoración es la que me provoca una reacción. ¿Ya? Y esa reacción, por supuesto, una predisposición a la acción, una conducta final. Y este mecanismo de producción de emociones, por así decirlo, es un mecanismo que se le conoce de up bottom, es decir, de arriba abajo. Lo pienso arriba y produzco la emoción en todo mi cuerpo. Pero también hay otro mecanismo que se llama bottom up, es decir, al revés. Y en este tema ha estudiado mucho Susana Bloch, que es una chilena, que dice distintos patrones efectores que me hacen el mecanismo al revés. Es decir, de hecho, James, que es uno de los primeros investigadores en psicología, decía, ¿lloramos porque estamos tristes o estamos tristes porque lloramos? Y este patrón efector dice, claro, en el fondo apoya la idea de que estamos tristes porque lloramos. Es decir, que hay un patrón efector bottom up, que primero está en mi cuerpo y después yo lo interpreto en mi cabeza. ¿Y cuáles son estos patrones efectores? Dice que hay tres. Nuestro patrón de respiración, nuestro rictus facial se llama, que es en el fondo nuestro gesto. Por ejemplo, estar así enojado. Puedo estar así enojado por un evento que yo valoré y terminé con esta expresión de estar enojado. La cara, eso tiene toda sabiduría, porque al cambiar la cara, y hoy en realidad cambiamos nuestra emoción. Es un input, es una forma de acceder a la emoción desde otro lugar, no desde la cognición, sino que desde cambiar mi cuerpo. Entonces tenemos la respiración, tu facial y la tensión muscular. Ya nos tensamos porque estamos nerviosos, por ejemplo, o estamos estresados, pero también nos estresamos porque estamos tensos. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice Susana Bloch? Que podemos cambiar estos patrones efectores para acceder a estados emocionales que deseemos.
Lo voy a explicar con algo muy erótico, ¿ya? Nos erotizamos porque tenemos un pensamiento erótico o porque tenemos un acceso físico. Apostará por un lado, el otro apostará más por el contacto físico, pero perfectamente pueden ser ambas, ¿ya? Y con este ejemplo creo que queda bien tangible, bien claro de cómo se puede acceder a una emoción desde distintos lados, desde una visualización, desde una interpretación cognitiva o bien desde un patrón efector y cómo estas dos cosas se potencian. ¿Ya? Bien. Susana Bloch. Susana Bloch es psicóloga, estudió neurociencias, por lo tanto es neurofisióloga, es profesora de inglés a la base primero, es una científica, ¿ya? Ella estudió en Chile, en la Universidad de Chile, y hizo muchos estudios asociados con la escuela de teatro. De hecho, ella es como materia que no se puede dejar pasar por ningún motivo en teatro. Inventó este sistema que se llama Alba Emoting. ¿Ya? El Alba Emoting es toda una técnica que modifica tres patrones efectores, el tacto facial, la respiración y también la tensión muscular, para generar a propósito emociones y que los actores se vean mucho más reales en sus escenas. Entonces, es verdaderamente una técnica de acceso a distintas emociones que, si bien están muy asociadas al teatro, también de a poquitito se están ocupando en otros aspectos, en otras disciplinas, como por ejemplo en psicoterapia. ¿Ya? Ella también es bien amiga de Humberto Maturana y la técnica que les quiero enseñar hoy día de ella, porque tiene técnicas para entrar a cada emoción, técnicas para entrar a la alegría, técnicas para entrar a la rabia, pero no es lo que quiero que hagan hoy, que es sumamente útil para un actor entrar en la rabia para que la escena se le vea bien real. Pero para nosotros, ¿para qué queremos entrar en la rabia? ¿Ya? Y dentro de contextos de psicoterapia, efectivamente puede ser útil, pero para nada bajo este nivel de no contención. Tendríamos que estar ahí uno a uno. Y ella enseña el método hasta el día de hoy y está en Chile. Vivió durante muchos años, por supuesto, en Alemania y en Francia, y donde la pescaron mucho más que en Chile, como pasa con distintas cosas en la música y en todo, pero ahora está de vuelta en Chile y enseñando su método. ¿Ya? Y entonces, les voy a enseñar de todas las técnicas que tiene, porque tiene seis emociones básicas según ella y distintas técnicas para entrar en cada una. Tiene una que se llama Step Out, que es para salir de cualquier estado emocional, es decir, para volver a la neutralidad. ¿Ya? Me voy a correr con el computador para el lado para que me vean. Pónganse de pie. Yo no veo a ustedes, pero voy a confiar en que están haciendo su tarea. ¿Ya? Se van a poner de pie. La técnica para volver a estado neutral. Oye, ¿hace cuánto tiempo que estoy fuera de ahí? La técnica para volver al estado neutral es la siguiente. Voy a entrelazar dedos de las manos, vamos todos juntos ahora, ¿ya? Y voy a tensionar bien mi brazo. Y desde este lugar voy a inhalar profundo, inhalo, 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 hasta flexar mis codos y que mis manos queden detrás de mi cabeza. Cuando estén detrás de tu cabeza, vas a elevar ligeramente la mirada y vas a aguantar tu respiración unos segunditos, no mucho. Y exhalo. Inhala. Aguanto. Exhalo. Inhala profundo. Mantengo atrás. Exhala. Una última vez. Inhala profundo. Mantén atrás. Y exhala. Suelta ahora el cuerpo. Hago un tiritón, ¿cierto? Un tiritón de la muerte. Y me hago un pequeño masaje en la cara, haciendo pequeños círculos. Y
suelto. Entonces, otra técnica que nos vamos a llevar a nuestra caja de herramientas. Tenemos el step out, que sirve para volver a un estado neutral de emociones. No es para inducir ni la alegría, ni la pena, ni... Es como, perdón la comparación superficial, pero cuando iban al mall, yo me acuerdo de chica, que te hacían oler distintos perfumes y para volver a un estado neutral, para oler otro, te hacían oler café, ¿cierto? Y como que, ah, ya, uno neutralizaba su olor y después podías oler otro perfume. Lo mismo, pero versión de emocional, ¿ya? El step out nos sirve para salir de un estado emocional, para volver a nuestra neutralidad y estar en otro, ¿ya? Es muy difícil pasar de la rabia a la alegría en un segundo. A no ser que alguien cuente un chiste muy bueno, o te empiecen a hacer reír, o pero a lo mejor si te hacen reír muy fácil, a lo mejor no estabas tan enojada o tan enojado, te estabas haciendo el enojado. Entonces, es muy cómodo, es muy práctico, en vez de pretender pasar de la rabia a la alegría, de la rabia pasar a un estado neutral y de la neutralidad elegir abiertamente en qué emoción quieres estar. ¿Ya? Entonces, el step out sirve muchísimo, es súper efectivo y ella, admiro muchísimo a esta mujer porque hizo realmente una profunda investigación, muy, muy sistemática, muy, muy bien documentada. De hecho, tiene dos libros que hablan sobre la biología del emocionar y tiene otro libro donde documentó todas sus investigaciones que están a la base para llegar a este método. Yo creo, bueno, no, que mala onda mi típica cosa, pero típico que pasa en Chile y en otros países, se va a morir la pobre Susana y ahí se va a hacer famosa, famosa, famosa y la van a pasar en los colegios en todos lados. Aprovechémosla porque la tenemos ahí y es una mujer genial. ¿Ya? Bien. Ah, me dicen que... Bueno, ya hice el ejercicio. Me alcanzaron a ver, ¿cierto? En todo caso era simple, estirar bien los brazos y flexar codos para poner las manitos atrás y volver. La pueden buscar en YouTube si es que quieren. Pongan ejercicio de Alba Motti, Step Out, y aparece en video, si es que quieren seguir practicándolo. ¿Ya? Me escribió algo bien largo, lo voy a leer ahí. Llevo 3 meses practicando meditación y al principio no me llamaba la atención porque creía que tenía que dejar mi mente en blanco. ¿Ya? Efectivamente, no es dejar la mente en blanco, es mucho más simple que eso. Dejar la mente en blanco y no sé si es que... Y creo que cuando uno ya deja la mente en blanco, se ilumina y levita. Como Buda, como Siddhartha Gautama, ¿ya? Ya. ¿Qué relación tiene esto con el estrés? ¡Wow! Muchísima. Me pregunta la Marisol cómo se llama la técnica para la emoción de la alegría. Toda la técnica se llama Alba Emotin, ¿ya? Que es específicamente esta técnica. Ahora, lo que yo les dije anteriormente, que las emociones, o sea, las emociones de alegría se relacionaban con respiraciones largas, es conocimiento de la ciencia como abierto. Y también, para mí en realidad yo lo aprendí cuando estudié yoga. Entonces, es bien transversal este conocimiento de que las respiraciones largas inducen estados emocionales de relajo y alegría. Pero específicamente esto de inducir estados emocionales haciendo técnicas de respiración se llama Alba Emotin y es de una chilena que se llama Susana Bloch. Ya, ¿qué tiene que ver esto con el estrés? Muchísimo. ¿Por qué elegimos el estrés y no elegimos otra emoción hoy día? Porque probablemente es una de las que está circundante últimamente en todos nosotros y porque es algo que es un tema. Como que a todo el mundo dice, uy, ¿qué puedo hacer para manejar mejor el estrés? Y qué sé yo. El estrés, lo primero que tenemos que saber es que es algo natural del cuerpo y muy positivo. No es algo malo, todo lo contrario, es algo muy bueno. Así que el que quiera una técnica antiestrés, que lo olvide. Porque si es que no tuviera nada de estrés en su vida, estaría perdido o perdida. ¿Ya? Este gráfico lo explica muy bien. Tenemos el nivel de rendimiento en vertical y nuestro grado de estrés en horizontal. A mayor grado de estrés, mayor rendimiento.
Si nosotros no estamos, pero si no, nada estresado, yo ponía por ahí en el taller una foto de un futbolista a punto de tirar un penal decisivo. Si el futbolista está así como, ah, una pichanga de barrio, a lo mejor no le va a poner pino suficiente para tirar ese penal. En todo ámbito, el estrés nos permite que nuestro corazón se acelere gracias a la adrenalina, ¿cierto? Y desencadenar toda una reacción fisiológica para hacerle frente al estrés de manera óptima. Tenemos sangre, mayor irrigación de sangre en nuestras extremidades para correr más rápido, para defendernos si es necesario, para pensar más claro. Nuestro cerebro está mucho mejor oxigenado. Pero, por ejemplo, dejamos de digerir bien porque no es una prioridad. Todo bien hasta ahí. Aumenta nuestro grado de estrés, aumenta nuestra funcionalidad, nuestro rendimiento. Y llegamos a un pic que se llama eustrés, que es el estrés positivo, el que no tiene mala fama. ¿Qué pasa? Sigue aumentando nuestro grado de estrés. Bien, porque tenemos muchas cosas estresantes, o bien no es que tengamos muchas cosas, sino que valoramos muchas cosas como estresantes. Todo nos parece estresante, así como, ay, tengo que ir a servirme un vaso de agua, ay, qué estresante. Como que todo lo valoro como estresante, entonces tengo demasiado estímulo, o bien porque no doy término a ninguna. Pueden ser muchas cosas, eventos imaginarios. Puedo estar estresada porque a lo mejor el próximo año se va a acabar el mundo. Puede que sí, pero puede que no. Y el cuerpo no distingue entre lo que piensa y lo que, o sea, lo distingue, menos mal, tenemos juicio de realidad, pero nuestro sistema de secreción de adrenalina y cortisol no distingue entre lo que estamos pensando que nos puede estresar o lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, si yo digo al típico ejercicio, expriman un limoncito, imagínenselo, expriman un limoncito, parten por la mitad, lo huelen, lo langüetean, se toman una gotita de limón, y si uno se lo imagina bien, bien, con lujo de detalle, secreta más saliva. Lo mismo pasa cuando yo me paso el rollo y digo, ¡ay! No, es que te he puesto que voy a llegar tarde y me van a retar y me van a echar y me voy a quedar sin trabajo y es tan difícil conseguirse trabajo últimamente y empiezo a pasarme la película completa, ahí es cuando genero adrenalina y cortisol igual, aunque eso no me ocurra nunca. Y después al final llegué tarde, pero nadie me retó y a nadie le importó, ah, y me dijeron buen día y listo. Y generé adrenalina y cortisol de sobra sin necesidad. ¿Por qué les digo esto? Porque las técnicas de respiración que acabamos de aprender, sobre todo esta de step out, como de volver a la calma, me ayuda a gestionar mi estrés para yo ocuparlo a mi favor. Rico esos días que estoy como estresada, estoy hiperactiva y que hago un trabajo que tenía desde el semestre pasado pendiente y que lo logro hacer en un día y hago aseo y más encima limpié los vidrios y como que soy una superheroína en un día, bacán, ocupo ese eustrés. Pero una vez que ya terminé de hacer ese trabajo, no me río el pony, no me así como, estoy estresada, pero no sé por qué, sino que vuelvo a la calma. Y este ejercicio, ya bien sea el de step out, o bien hacer respiraciones profundas y largas, me ayudan a volver a la calma. Esa es la mejor gestión del estrés. Bien, claro, podemos hacernos masajitos, eso sería como un patrón efector externo, ¿cierto? O técnicas de respiración una vez que ya estamos colapsados, está bien, sí, ya llegamos al colapso, ¿qué le vamos a hacer? Lo ideal sería una vez que ya estoy en el pic del eustrés, ser capaz de volver a la calma. No volver a la calma en vacaciones, ni cuando me jubilen, ni por allá adelante, sino que volver a la calma todos los días, varias veces al día. ¿Ya? Los que fuman o los que se toman un café, qué sé yo, cuando se tomen ese momento de volver a la calma, tómenselo de verdad, porque es mucho más efectivo, es una inversión de tiempo volver a la calma para estar rendidores otra vez que estar siempre alerta, 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 porque nos fundimos. Por ahí dice, si el estrés te puede producir dolores musculares, por cierto que sí, muchos, ¿ya? Porque aprendemos a estar tensos. Estamos ahí listos para la huida o para la lucha, ¿ya?
por esta amenaza inminente que estamos sintiendo y estamos así durante todo el tiempo y nunca volvemos a la calma. Entonces sí produce dolores musculares el estrés. Pero no es bueno, sino que el estrés crónico, cuando está ahí presente y se cristaliza y se perpetúa en nuestros organismos, ahí es cuando produce dolores musculares. A mí el estrés me sirve como para poder realizar a cabo la tarea. ¿Cierto, Sebastián? O sea, el estrés sirve y lo necesitamos para poder realizar las tareas, como tú dices, sea cual sea. Si no estamos estresados, pucha, nos demoramos un siglo. Entonces, necesitamos el estrés, pero no tanto, porque si no, nos vamos para el otro lado. Tenemos que ser inteligentes, amigarnos con el estrés, ocuparlo a nuestro favor, y cuando ya no nos sirve, no es que lo botemos y adiós estrés, no me sirves para nada, sino que, amigo mío, me serviste mucho, pero ahora necesito volver a la calma, nos estamos viendo en la próxima emisión. Siento que me estresaré con el retorno a clases presenciales mucho. Uf, sí, es un temón para varios, que se llama el famoso síndrome de la cabaña, que todos tenemos, como que no nos gustan los cambios, por así decirlo, ¿ya? A pesar de que lo único estable en nuestras vidas es el cambio. Estamos hechos para cambiar constantemente, pero de alguna forma todos los seres humanos nos pasa que somos, cierto, algunos más, otros menos, tenemos cierta reticencia al cambio, como que nos queremos arrancar de eso. Entonces, claro, nos cambiaron el panorama y al principio nos costó mucho, pero ahora esta es nuestra nueva normalidad y un nuevo cambio no, efectivamente sí provoca estrés. El cuerpo sí lo identifica como una amenaza, pero es una amenaza que luego de que la integremos vuelve a ser una amiga, por así decirlo. Así que, Ernestín, gracias por tu comentario. Ojalá que sirvan estas técnicas de respiración para ese regreso. Y bien, nos pasamos a otro argumento, la mecánica de la respiración. Uy, ya estoy casi en el tiempo. ¿Qué dice la mecánica de la respiración? Que la forma en que respiramos también induce estados emocionales y que tenemos que respirar adecuadamente. Y esto suena como bien raro, porque dice, ¿cómo que no sé respirar? Si llevo, en mi caso, 33 años respirando, ¿cómo que no respiro? Esto que tenemos como malformada nuestra forma de respirar. Los niños respiran increíble. Respirar bien. Cuando yo les hice el ejercicio, les dije, respiren profundo. No tenía la cámara para verlo, pero les podría apostar que muchos hicieron esto. ¿Ya? Hicieron una respiración que yo le digo vertical. Y la respiración adecuada y que produce más relajo es horizontal. Es decir, ampliando nuestra caja torácica. Sacando la guata. Muchas veces nos enseñaron a entrar la guata, sobre todo a las mujeres, y de a poco empezamos a respirar menos para andar con la guata adentro. Grave error. Los niños, si se fijan, sacan la guata para respirar. Esa es nuestra naturaleza. ¿Y por qué sacamos la guata? No es que viene de aire, por cierto, obvio que no, sino que en este monito que está acá se entiende muy bien cuál es el diafragma, ese músculo que está de color rojo, que un diafragma es como una telita y en realidad es un tremendo músculo que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Cuando inhalamos, el diafragma desciende para ampliar la caja torácica. Y si no ampliamos la caja torácica, no entra suficiente aire. Entonces yo a veces hago así, y como que no me entra tanto aire, y yo digo, inhalen profundo, sigan inhalando, y ¡ah! Yo sé que ya llegué al tope hace rato. Es porque no tengo grande mi caja torácica. Listo, hagamos el ejercicio. Tómense con sus manos justo la parte baja de las costillas, ¿ya? Se toman la parte baja de las costillas, la presionan bien fuerte para que se mueva, ¿ya? Achiquen su caja torácica. Y traten de inhalar profundo. No se puede, ¿verdad? No se puede inhalar profundo si es que mis costillas no se expanden. Porque los pulmones no tienen la habilidad de inflarse por sí solos, sino que se inflan por diferencia de espacio. Igual que un fuelle, que esto es para aprender, o un acordeón, ¿ya? Le entra aire porque se agranda el espacio. Entonces tenemos que ampliar nuestra caja torácica si es que queremos inhalar profundo, ¿ya?
Entonces, saco la guata para de verdad preocuparme que mi diafragma baje. Y cuando baja y se empieza a elongar este músculo, produce una activación del sistema parasimpático, que es el que nos relaja. De hecho, la técnica, así como ya último de moda y como si fuera muy revolucionaria, en psicología se está utilizando para manejar las crisis de angustia, conocidos como ataques de pánico, o bien otras fobias o otros problemas del trastorno de ansiedad, se manejan haciendo respiraciones diafragmáticas. Y no es nada más, nada menos que estando sentado o sobre todo acostado, esto lo voy a dejar de tarea porque se me acaba el tiempo, se acuestan boca arriba y ponen sus manitos en la panza. Y cuando inhalen, procuren que sus manitos, como van a estar acostados, suban y cuando exhalen, bajen. Y si sus manitos hacen este movimiento cuando están tocando su panza, estamos respirando usando el diafragma. O sea, siempre se ocupa, pero estamos ocupando todo su esplendor para que se amplíe la caja torácica y no sean los hombros los responsables. Cuando los hombros son los responsables de andar respirando todo el día así, como máquina a coser, qué sé yo, es cuando terminamos con nuestro músculo trapecio y con el esternocleidomastoideo tenso y tenemos bruxismo en la noche. Entonces, si quiere respirar, o sea, si quiere que se le acabe el bruxismo o el dolor en el cuello, en los hombros, tenemos que empezar a respirar mejor. Otro argumento. Bien, ya estamos en la hora. ¿Me dejan que les explique en las últimas láminas? ¿Que sí? ¿Que sí? Sí, dicen, tan entretenido. Bacán. Aquí preguntan si es que hay algún tip para descansar. Que bueno, vamos a entrar justo en eso. Nos vamos a ir a lo más sutil ahora. Tenemos comprobaciones biológicas, mecánicas, emocionales, de nuestra forma de funcionar del cerebro y la respiración. Y ahora nos vamos a ir a lo más sutil, que es derivado de mi parte hippie, como digo, insisto, que es yoga, que es la incorporación y el intercambio de prana en cada una de nuestras respiraciones. ¿Ya? A través del pranayama influimos en la adquisición del prana y la distribución de esto en el organismo. Prana es la energía vital desde esta cosmovisión, ¿ya? Y las cosas en la naturaleza están cargadas de energía vital, entre ellas el aire que respiramos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, los alimentos, hay un alimento que podría tener más calorías, como más energía tangible. Una hamburguesa, por ejemplo, tiene mucha más energía que una manzana, pero en términos pránicos, como de energía vital, tiene más prana una manzana que una hamburguesa. Pero no me quiero ir por esa rama. ¿Ya? El aire que inhalamos no solamente tiene oxígeno, sino que tiene energía vital. Y cuando inhalamos, tomamos esta energía vital, la distribuimos en nuestro organismo, en nuestros distintos canales energéticos, y al exhalar botamos aquello que ya no nos sirve. Imagínense la lata que se da al cuerpo, es como un milagro divino, que en cada inhalación toma aire, se va a los pulmones, de los pulmones se va al corazón. Hay todo un intercambio en los pulmones, de que toma, yo te doy oxígeno y a través de la hemoglobina se lleva a cada célula. Yo te paso el CO2 para que lo tires para afuera. Se va al corazón. El corazón se distribuye a cada célula de tu cuerpo, en cada inhalación y en cada exhalación. Y pensar que todo ese mecanismo de transporte, toda esa logística, está hecha solamente para intercambio de oxígeno con CO2. Entonces los Vedas dicen, no, acá hay un intercambio energético, no solamente físico. ¿Ya? Y intercambiamos este prana. Y entonces hay distintos pranayamas. Y hay pranayamas para distintos objetivos. Me preguntan por ahí, ¿qué opinas de yoga? Pucha, opino que es lo máximo si soy profe de yoga. Pero ¿qué es recomendable, normal o Bikram? A mí me gusta más la normal que la Bikram, pero hay para todos los gustos. Porque Bikram, el objetivo es practicar a altas temperaturas para imitar cómo se hace en India, pero en India no hacen cuando hace calor, hacen a las 5 de la mañana. Entonces me parece que uno se deshidrata un poquito innecesariamente, pero hay personas que les encanta. ¿Ya? Entonces depende de tu gusto.
Entonces, Surya Pranayama. Surya es sol y nos ayuda a tomar energía vital para activarnos y quedar sorprendidos. En cambio, Chandra Vedana Pranayama es luna, por lo tanto, nos da el efecto contrario. Me preguntaba, ya no me acuerdo el nombre, que Pablo me preguntaba si hay algún tips para descansar, ¿ya? Y el Chandra Vedana Pranayama te vendría muy bien, sobre todo para los que están como muy activos al momento de dormir y no logran conciliar el sueño. Vamos a hacer ahora, como último ejercicio, el Surya Vedana Pranayama, que es la respiración solar, porque no quiero que se queden dormidos a la una, ¿ya? Y vas a aprender a hacerlo, Pablo, porque es exactamente al revés, para el otro lado, ¿ya? ¿Qué dice esta respiración? Que tenemos que inhalar por la fosa nasal derecha. Entonces, la izquierda, mudra, que es índice y pulgar, se juntan para mantener la atención en el interior. Eso es lo que simboliza. Se junta el universo y tu alma individual en este mudra. Lo pueden poner sobre la rodilla izquierda. Y con la mano derecha llevo el índice y el medio al entrecejo. Y el pulgar me va a ayudar a tapar la fosa nasal derecha, presionando la nariz por el costadito, tal como estaba la niña en la foto del PowerPoint, ¿ya? No es necesario meter el dedo en la nariz para tapar la fosa. Y los dedos anular y meñique me van a tapar la fosa nasal izquierda. Entonces, para inhalar por la derecha, voy a tapar la fosa nasal izquierda, inhalo por la derecha, profundo, tapo derecha, suelto izquierda y exhalo por la izquierda. Y repito varias veces, ¿ya? Vamos a repetirlo ahora un par de veces, pero la idea es que para que tenga efectos realmente notorios, tenemos que hacerlo al menos 7 veces, ¿ya? Para quedar prendidos de verdad. Lo mismo, pero al revés, si lo quieren hacer en la noche. Es decir, inhalo por la fosa nasal izquierda, Pablo, ¿ya? Inhalo por la izquierda y exhalo por la derecha. Y mantengo este flujo respiratorio. Vamos a hacerlo, vamos a practicar, pero Surya, para quedar bien activo, ¿ya? Entonces, mano izquierda, mudra, mano derecha al entrecejo. ¿Ya? Vamos todos juntos. Si es que quieres, puedes cerrar los ojos, puedes permanecer con los ojos abiertos. Inhalamos por ambas fosas nasales primero. Exhalamos por ambas fosas. Tapamos fosa nasal izquierda, inhala por la derecha. Tapamos fosa derecha, exhala izquierda. Tapo izquierda, inhala derecha. Tapo derecha, exhala izquierda. Una vez más, tapo izquierda, inhalo derecha. Tapo derecha, exhalo izquierda. Inhalo por ambas fosas nasales. Puedo descender la mano derecha y sentir un momento la sensación residual de esta respiración, que es sutil, pero estamos ahí en la hora. Me vienen a sacar, me vienen a sacar. Bien, quise pasarle toda la información a Vida y por haber. Me apasionan muchos de estos temas. Espero que les haya servido y que puedan incluir estas respiraciones y estas herramientas en su día a día. ¿Ya? Tienen argumentos de sobra para centrarse en su respiración. Muchísimas gracias, María José. Nos encantaría tener mucho más tiempo también para poder aprender estas técnicas y también el fundamento que hay atrás. Y acá hay varios modelos. Yo tuve la oportunidad de conocer a un monje benedictino hace algunos años atrás que también me enseñó técnicas muy similares que decían que se remontaban a tiempos inmemoriales, probablemente traído por monjes orientales. Entonces algo que es súper transversal, que ahora se ha venido como a redescubrir desde la ciencia. Así que nada, porque muchas gracias por esta presentación, por haber compartido también estas técnicas que yo creo que van a ser útiles para
para todos nosotros. Bueno, acá todos los que están conectados, volver a recordarles que pueden entrar a la página ahí en el portal del estudiante para que puedan a su vez ver las webinars pasados, que ha habido distintos temas. También van a poder ver este, el del día de hoy. Y con esta última sesión y la María José, damos por finalizado también todo este ciclo que hemos tenido durante este semestre. Y esperamos volver a toparnos el próximo año con un nuevo ciclo. Esperemos que también venga a ser útil y a dar respuesta a las necesidades que tenemos muchos de nosotros. Así que muchas gracias, María José. Muchas gracias también a todos los asistentes y a los que nos han apoyado en la organización de estas actividades. Gracias, gracias a todos por estar aquí presentes. Practiquen, practiquen. Muy bien. Nos vemos. Muchas gracias.